encuentro con la coordinadora del Bienestar Social, Marta Lucía Rocha Padilla. Bienvenida a nuestro canal de Pavo Roca TV, igualmente para CNC Ibagué. A todos los televidentes, seguidores en nuestras redes sociales, le presentamos pues las palabras aquí de esta gran profesional que hace parte de la institución, gran institución Uniminuto. Así que bienvenida, cuéntenos, Marta Lucía, como coordinadora, ¿cuál es el trabajo y la bienvenida, pues lógicamente, que le dio esta mañana a todos los comunicadores sociales que han estado esperando esta oportunidad para tener o profesionalizarse a través de una certificación, ¿cierto? Un diploma. Ok, bueno, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias a los televidentes, a quienes nos están escuchando. Desde la Universidad Minuto de Dios, para nosotros es una gran importancia contar con este convenio con nuestro gobernador para nuestros estudiantes, para formarlos como periodistas que son empíricos, y la idea es pues tener ahora su título. Y desde la Coordinación de Bienestar organizamos una bienvenida, el acompañamiento, la idea es brindar actividades, eventos y servicios para nuestros estudiantes para contribuir a esa formación integral para que no vayan a desertar del proceso que hoy inician. Que cuentan con todo nuestro apoyo, el apoyo de toda la universidad y pues el de la Coordinación de Bienestar Institucional y Pastoral. Marta Lucía, creo que esta es una experiencia única, importante, ¿cierto? Claro que sí, es nuestro primer grupo selecto que vamos a tener y le vamos a poner todas las ganas, todo el empeño para contribuirles a ustedes para que obtengan ese título. Entonces, de verdad, es un orgullo para nosotros contar con estas personas que ya tienen una gran experiencia y que seguramente vamos a aprender de ustedes también. Eso me gustó cuando estaba aquí en el aula escuchándolos a los profesionales. Decían, ustedes ya como profesionales en su labor desde hace muchos años empíricos, tienen mucha experiencia, pero ustedes también nos van a ayudar y nosotros les vamos a comunicar. Claro que sí, yo creo que la experiencia que ustedes tienen nos van a aportar muchísimo a nosotros para los estudiantes que también vienen atrás y que vamos a formar. Entonces, esto es un conocimiento de aquí para allá y de allá para acá. Bueno, ¿y cuál es el llamado que le hace a los futuros periodistas que de pronto quedaron por fuera, que vienen posteriormente, van a continuar con ese programa? Esa es la idea es continuar con el programa, la idea es que ustedes que no están en este momento con nosotros, que vengan a la Universidad Minuto de Dios, que aprovechen estos espacios que la universidad les brinda a ustedes para poderse formar. Es un triunfo para ustedes y para sus familias y, por qué no, para nuestro municipio y para el departamento, claro que sí. Muchas gracias, Marta Lucía. Con todo gusto y bienvenidos a la Universidad Minuto de Dios. Doctor Ricardo Rosco, para CNC Televisión, Pavo Roca TV, gracias por estar aquí en la Uniminuto con los profesionales empíricos, por decirlo así, y esta oportunidad que le ha llegado a muchos que han estado esperando esa oportunidad que no han podido lograrlo. Cuéntenos sobre ese programa Los Ibareños, Los Televidentes, cuál es la inversión, cuál es el propósito, y bueno, esperamos de que bajara estos más de 100 profesionales que están aquí empíricos puedan lograr tener ese título. Bueno, no son profesionales empíricos, son empíricos que quieren ser profesionales. Eso es importante. Yo creo que es importante, ¿por qué? Porque aquí viene persona de vieja data en el ejercicio de la comunicación. Hoy la comunicación ha evolucionado del radio, de la prensa escrita, a todo el tema digital. Creo que es una bonita oportunidad para que ustedes se modernicen, para que ustedes se pongan en sintonía con la comunicación hoy, que tiene que ver a nivel de medios de comunicación modernos. Lo otro tiene que ver también con la formación en la parte científica, en la parte filosófica, que es tan importante para poder tener una mayor objetividad en los procesos de comunicación. Pero también es importante porque es un proyecto de vida para cada uno de ustedes, tener su título profesional. Escuchaba en el aula sobre acerca de los procesos, la inversión que ha hecho, el esfuerzo de la Gobernación del Tolima y en cabeza suya. Cuéntenos a los televidentes cómo es esa inversión. Bueno, son cerca de 200 millones de pesos cada semestre en la formación de ustedes, de 240 periodistas empíricos, pero también hoy estamos formando cerca de 28 mil jóvenes en gratuidad educativa en la Universidad del Tolima y FID y Conservatorio. Cada año nos cuesta, o le cuesta al departamento, 30 mil millones de pesos.
tenemos garantizado hasta 2023, pero ¿qué estamos haciendo de bueno? ¿Qué es revolucionario en Colombia? A través de la política pública que estamos construyendo con la Secretaría y la vamos a llevar a la Asamblea, vamos a garantizar y a dejar amarrado para que el próximo gobierno departamental, gobernador, gobernadora y los próximos que vengan, tengan la obligatoriedad de sostener esta gratuidad educativa, que es una gran oportunidad para que nuestros jóvenes de los sectores más vulnerables puedan tener un título profesional, un proyecto de vida. Bueno, esperamos, gobernador, estar ahí en la entrega de ese título. Bueno, yo les dije hoy, como buen papá, vendré cada semestre a mirar, espero cero deserción. Y como buen papá, espero que en el 2022, cuando terminen sus materias, algunos ya tengan su trabajo de grado y yo poder, desde la gobernación del departamento, financiar una especialización y dejarlos profesionales especializados. Entonces ya depende de ustedes. Bueno, muchas gracias, gobernador. Bueno, un abrazo. Yo soy Leonardo Sánchez Vanegas, soy comunicador social, soy especialista en educación, cultura y política, máster en comunicación social, empresarial y política, y estoy haciendo trabajo de grado en el magíster de educación. Soy el coordinador del programa, soy colega de ustedes, soy amigo de ustedes, digamos que de parte de la universidad y de parte de este programa, muy contentos porque todo el bagaje, toda la experiencia y la experticia que ustedes traen en el periodismo nos va a enriquecer, y la idea es que nosotros, digamos que el conocimiento, la teoría, que como, digamos así, como académicos tenemos, la vamos a compartir con ustedes, entonces aquí lo que les hace es que ustedes se formen, obtengan el título y nosotros también podamos enriquecernos de ustedes, ¿listo? Entonces yo les voy a dejar aquí con el área de bienestar, con la doctora Marta Rocha y con los compañeros de bienestar, para que arranquemos este proceso, y yo me voy a dirigir a las aulas para comenzar también el proceso con el resto de compañeros. Entonces, bienvenidos, que estén bien, ojalá que se sientan bien el día de hoy. Permiso. Bueno, buenos días para todos. Vamos a dar inicio siendo las 2:30 de la mañana, porque como lo dije el coordinador del programa, hoy va a ser un día bastante extenso en conocimiento, en actividad, entonces debemos de ser muy puntuales con esto. Me permito presentarme, mi nombre es Camila Remillo, hago parte del área de bienestar institucional, como lo mencionaba el coordinador Leonardo Sánchez, soy psicóloga y el día de hoy los estaré también acompañando en este proceso. Para la Corporación Universitaria Ministro de Dios es un honor, es un placer poder contar hoy con ustedes en este espacio y adicionalmente del instituto que estamos cerrando. Este es un proyecto muy bonito y nos sentimos muy afortunados de poder también hacer parte de este proyecto. La Corporación Universitaria Ministro de Dios tiene un sello de solución y es poder contribuir a la sociedad. Y estamos seguros que con el aporte, el conocimiento y la experiencia de cada uno de ustedes vamos a poder salir y vamos a poder seguir continuando con nuestra misión abierta. Nosotros somos una institución de inspiración cristiana, con sello católico, y es por esto que en este momento quiero darle paso a nuestro capellán, el padre Óscar Alcor. Nosotros respetamos cualquier religión, pero sin embargo, queremos mantener vivos nuestros principios. Y es por eso que el padre Óscar se encuentra con nosotros el día de hoy en esta actividad y es la persona que siempre da inicio a cada uno de nuestros eventos, actividades sociales. Padre Óscar, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Qué alegría tener un público tan selecto, ¿cierto? Y con tanta experticia que ya manejan ustedes con todo lo de los medios de comunicación. Soy el padre Óscar Ortega Perea, sacerdote diocesano. Tengo 6 años de estar laborando con la Universidad Ministro de Dios y trabajo en la parroquia San Vicente de Paul del barrio de la Gaviota. Así que por allá bienvenidos cuando soliciten o necesiten algún servicio. El artículo 19 de la Constitución colombiana, de nuestra Carta Magna, dice que Colombia es un país en el fondo pluralista, es decir, todas las religiones tienen los mismos derechos. Por lo tanto, Colombia y la institución Un Minuto respetamos profundamente las leyes, ¿cierto? Y por eso, aunque somos Universidad de Inspiración Cristiana con sello católico, no le imponemos a nadie el catolicismo. Pero sí presentamos a Jesús como modelo para darle sentido a la vida. Pero cada quien hace su experiencia desde su propio culto, pero estamos abiertos a apoyar la parte espiritual porque hablamos de formación integral. Y el concepto de formación integral no puede ser una cortina de humo. Si me hablan de formación integral, deberían también hablarse de la espiritualidad.
porque es una vía del ser humano. Por eso yo les quiero presentar rápidamente, hacerles una introducción rapidísima para que ustedes queden con una idea de qué es un diminuto y así no nos pase lo de la vivienda. Su dinero puede estar en lugar equivocado, ¿se acuerdan muy bien de esa propaganda? Entonces, miren ustedes, el tema siempre va a ser la identidad institucional. Siempre es muy importante que cuando entramos a una institución sepamos cuál es la identidad de la institución. Porque cuando no sabemos esos rasgos comunes que definen una institución, pues nosotros podríamos ir por un lado y la institución por otro. Y desde que ustedes entren a esta institución, que ya hacen parte de esta familia, entonces a ustedes les va pasando de los curas. Y cuando un cura, uno se hace cura, la gente no dice el cura, sino la iglesia. Cuando ustedes al entrar a un diminuto, inmediatamente van a decir, mira, ya va un diminuto. Uno ve un uniforme de un diminuto, sea de administrativo o de estudiante, uno dice, allá va un diminuto, no dice el estudiante en un diminuto. Es decir, hay una marca, y esa marca lo lleva uno para donde uno vaya. Por lo tanto, la identidad es fundamental. La identidad, saber cuáles son los principios de un diminuto para que podamos también vivirlos y practicarlos. Y de esa manera conocer qué es nuestra institución. ¿Seguimos? Rápidamente el concepto de universidad. Mire, la gente habla de universidad. Uno escucha, voy para la universidad, vengo de la universidad, salí de la universidad, estuve en la universidad, el profesor me habló de la universidad. Como en este tiempo en la iglesia dice, felices Pascuas, y uno le pregunta, oye, ¿qué es Pascua? No sé, pero felices Pascuas. Feliz Navidad, oye, ¿qué es Navidad? No sé, pero feliz Navidad. Lo mismo, hablamos de ese término, traquíamos ese término, pero universidad se compone de dos palabras, unidad en medio de la diversidad, eso significa universidad, unidad en medio de la diversidad. Por lo tanto, la universidad es todo espacio que se propicia para que en medio de la diversidad podamos llegar a puntos de encuentro. Y por eso universidad literalmente significa unidad en medio de la diversidad. Y si miramos un poco acá, bueno, están los conceptos, en este momento no me interesa tratarlos. ¿Podemos pasar? ¿Seguimos? Miren, algo interesante, cuando uno mira el concepto de universidad, uno se tiene que remitir a la Edad Media. En la Edad Media la iglesia tenía tres tipos de escuela: palaciales, catedralicias y monacales. Esas escuelas, al ir evolucionando, se llegó luego al concepto y a la estructura y a la realidad de la universidad. Las escuelas palaciales, las que quedaban al pie de los palacios reales, las monacales, las que quedaban al pie de los monjes o monasterios, y las catedralicias, las que quedaban al pie de las catedrales. Esas escuelas impartían una malla curricular que era filosofía y teología, que en la Edad Media al principio era la Sagrada Escritura, recordémoslo bien. Y entonces, pero con el tiempo evolucionó el concepto y en la malla curricular entraron ya las áreas liberales y las áreas humanísticas, y entonces se amplió la malla curricular y ya pasa a llamarse universidad. Claro, evidentemente cualquiera de ustedes me puede argumentar darme un devenir histórico más amplio. Yo no voy a hablar ahorita de forma amplia, pero estoy más o menos dándoles puntos para que nos quede claro un poco este tema. La Iglesia Católica, en el Código de Derecho Canónico, como ven ahí en la nomenclatura, tiene tres tipos de universidad. Los tres tipos de universidad de la Iglesia Católica ahí están clarísimos. Universidades pontificias, en Colombia hay universidades pontificias. Universidad, por ejemplo, la Javeriana, es una universidad pontificia. Y ahí está la explicación, es decir, está aprobada por la Santa Sede. Pero evidentemente si vamos descendiendo encontramos universidades con título católica, la Universidad Católica del Norte, la de Oriente, etc. Y ahí están las características. Y la tercera tipología de universidad es la inspiración cristiana con sello católico. Uno podría preguntarse a cuál de esas tres tipos de universidad pertenece a un diminuto. Evidentemente un diminuto pertenece a una universidad de sello, de inspiración cristiana con sello católico. ¿Y dónde reside el tema? Es que dice que está basada o sigue la autoridad del fundador.
¿Quién es el fundador de la obra Minuto de Dios? El famosísimo padre Rafael García Herrero. O sea que la universidad Uniminuto, siendo de inspiración cristiana con sello católico, tiene una materia, un curso que se llama Cátedra Minuto de Dios, donde se ve el pensamiento y obra del padre Rafael García Herrero. Que incluso hasta sin ser uno creyente, uno admiraría a ese tipo, porque es un visionario y un hombre que le ha aportado mucho a Colombia. La obra Minuto de Dios es mucho lo que le aporta a Colombia. O sea que uno, sin necesidad de creer en Dios, uno admira a las personas también por todo lo que le pueden aportar al progreso del país. Pero Rafael García Herrero evidentemente es sacerdote católico. Por lo tanto, hay que también mencionar que su sacerdocio, gracias a su sacerdocio, pues enriqueció y exploró todo ese amor por la humanidad. Inspiración cristiana, Consejo Católico, la Universidad Minuto de Dios. ¿Seguimos? Aquí nos damos cuenta que esas universidades, las que dirige la iglesia o las que tienen el sello de la iglesia, tienen estas luces o siguen estas directrices. Buscar la vena universitaria Minuto de Dios. Y claro, si usted me pregunta que la recite, pues me van a coger que fuera de base, porque yo no la puedo recitar de memoria toda, pero yo sí me sé los tres verbos principales, pero los voy a volver a ofrecer, formar y contribuir. Que uno tenga esos verbos en la cabeza, al menos ya ahí salva la misión. Pero miren cómo empieza el cabezote de la misión universitaria de esta universidad. Empieza diciendo que la universidad está inspirada en cuatro columnas: el Evangelio, que no es el libro en sí, sino Jesucristo; el pensamiento social de la iglesia, todo lo que la iglesia ha dicho en 2000 años en el sector social. Y ustedes que manejan los medios son expertos y saben del tema de lo de la iglesia, cuánto la iglesia ha hablado, los papas de la paz, este papa que tenemos ha hablado de la ecología, de la casa común, etcétera, etcétera, etcétera. Los 2000 años sobre el tejido social en la iglesia hablando de eso. La espiritualidad budista, que tiene que ver con San Juan Eudes, que ya vamos a ver quién es, y el carisma Minuto de Dios, que es la obra Minuto de Dios. Esas cuatro columnas, miren cómo se aterrizan: ofrecer educación superior de calidad, de alta calidad, con opción preferencial. La iglesia siempre va a tener en los ojos de opción preferencial a los más pobres. Segundo, formar excelentes seres humanos y luego profesionales competentes. Yo siempre he dicho que de la misión, esta segunda me parece trascendental. Eso no está ahí colocado a la loca, perdónenme la expresión. Eso tiene un sentido, una intención. La misión inicia diciendo en ese parágrafo segundo que primero hay que sacar excelentes seres humanos y luego sí profesionales. Esa es la gran desgracia en la educación. En la educación uno quiere venir por un título, pero como persona, y se lo digo porque como sacerdote de las comunidades donde he trabajado, vulnerables, como Las Delicias, que también es un párroco allá Las Delicias, me dijo una señora un día: padre, fui al médico y saludé al médico y ni siquiera me miró y ni siquiera me dijo buenos días, padre, y dice que el médico. O sea, la gente reclama que el que está estudiado sea más sencillo. Nosotros no podemos ser arrogantes con el conocimiento ni con los títulos. Nosotros debemos marcar huella siendo excelentes personas, que empieza saludando. La excelencia humana empieza por el saludo y por llamar al otro por el nombre. Aquí en esa universidad he aprendido algo simpático. Uno va por ahí y encuentra en los pasillos: hola, marica, ¿cómo está, marica? ¿Bien, marica? Entonces dije yo: oiga, yo no sabía que los curas cuando bautizamos decíamos: yo te bautizo, marica, en el nombre del Padre. No sabía que ese fue el nombre que les dio de pila. Oiga, ese nombre, ¿no? También un día me asusté y dije: ¿qué tal que un día me digan: venga, marica, para acá, venga? Oiga, no. La excelencia humana empieza por llamar al otro por el nombre, no por el apodo, por el nombre. Ahí está la dignidad humana de por medio. Por eso acá este segundo parágrafo dice: formar excelentes seres humanos, que uno se destaque por ser un buen ser humano, por encima de doctorados, postdoctorados. Necesitamos que de verdad se haga realidad para que bajen los niveles de corrupción. Y eso
se logra también desde una buena formación, porque mira, dice que los profesionales del instituto contribuyen a la transformación social. ¿Seguimos? El modelo, miren el modelo del cristianismo, porque es que el cristianismo, del cristianismo está el cristianismo evangélico y el cristianismo católico. El cristianismo tiene como modelo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles fueron las dos novedades o cuáles fueron las dos estrategias que Jesús puso en su modelo? El amor y el servicio. Cualquiera de ustedes me dice, ¿sabe? Pero el amor es viejo, antes de Jesús el amor ya existía. Claro, eso es verdad. Y el servicio también. Lo que pasa es que Jesús le dio un tinte nuevo. Ámense unos a otros como yo los he amado. Parece ser que Jesús dice que desde él hay una forma distinta, ¿no? Cuando uno revisa las escrituras, el amor en Jesucristo llega hasta el sacrificio. No hay amor más grande que el que es capaz de dar la vida por otro. Ahí está el tinte de Jesucristo, ahí está la diferencia de Jesucristo. El ser capaz de amar hasta el extremo, es decir, hasta llegar a dar la vida por otro. Y eso lo hizo Jesús en la cruz, porque eso no es carreta. No hay amor más grande que el que es capaz de dar la vida por otro. Lo sintetizó Jesús, lo comprobó, lo hizo, lo puso en práctica así, muriendo en la cruz. Por eso el amor en Cristo, cuando Cristo dice, ámense unos a los otros, la novedad de Cristo es el sacrificio. Es decir, al punto de dar la vida por otro. Y ustedes sí que lo saben hacer, seguramente como padres y como madres y como hijos, son capaces de desgastarse como líderes. El ser capaz de gastar la vida por el bienestar de otros. Ahí está el sacrificio de Cristo respecto al amor. Y el servicio, Cristo lo demostró de una manera muy práctica. En el tiempo de Jesús, eran los discípulos los que le lavaban los pies al maestro. Jesús rompe esa estructura de poder y muestra que el maestro le lava los pies a los discípulos. Ese es el servicio. La capacidad de darse más allá de rótulos. La capacidad de entregarse más allá de títulos, el servir generosamente. Por eso García Herreros tiene una frase que nosotros mucho la podemos haber oído, la tenemos, que nadie se quede sin servir. Va en sintonía con lo que dijo Jesús. Entonces ahí tenemos al maestro de Nazaret, al carpintero de Galilea, al que nos enseñó con su modelo de vida a vivir de una manera distinta, a través del amor y del servicio. Vamos a pasar. Bueno, esa es la selfie de Jesús, ¿no? Aquí están los principios de la doctrina social, que son guía también el tejido social, de todos los de algún modo los manejamos, pero no solo manejarlos, sino practicarlos también, ¿cierto? Para revolucionar socialmente el país. ¿Seguimos? Aquí tenemos las selfies, miren, esta es una selfie del año 1600 y pico. En ese tiempo no era como hoy, que uno le dice una selfie y uno le muestra los dientes. En ese tiempo era que pues, estuviera más serio. Este es San Juan Eudes. San Juan Eudes es el famoso fundador de la Congregación de Jesús y María de Francia, sacerdote francés. Cuando la Congregación de Jesús y María se extiende por el mundo, llega a Colombia, y a esa Congregación de Jesús y María que forma sacerdotes, es a la que entra el muchachito de 17 años llamado Rafael García Herreros. Y entra a esa congregación, y por eso se vuelve, cuando se ordena sacerdote, a estos hombres que pertenecen a esta congregación de San Juan Eudes, Congregación de Jesús y María, se les llama padres eudistas. Entonces, precisamente porque vienen del seguimiento y de la formación de San Juan Eudes, sacerdote francés. Siempre tiene un corazón en la mano, porque se le llama el apóstol de los sagrados corazones. Profundizó mucho en el amor de Dios a través del corazón de Jesús y María. Miren, las selfies de nuestro querido padre Rafael García Herrero, sacerdote cucuteño, de padre militar, de madre una mujer piadosa, un hombre políglota, educador. Cuando daba clases en los seminarios, daba clases de griego, latín y hebreo. Se manejaba muy bien esos idiomas en su contexto histórico y gramatical. Y entonces este hombre hace una gran hazaña en Colombia y funda unos eventos muy reconocidos y que aportan mucho a la dignidad. El banquete del millón, tan conocido, dicen los que saben que es la cena más cara del mundo, pero con el objetivo más noble,
y de ahí también funda el famoso programa Minuto de Dios, que primero fue radial y luego pasó a la tele, y sea, es uno de los programas más antiguos de la televisión colombiana, que nosotros muchos hemos visto ese programa, que hoy en día el padre Diego Jaramillo es el que lo sigue. Como unos, ahí están las fechas en las que se fundaron las corporaciones, pero también hitos de gran historia en Colombia, que precisamente a Colombia le han aportado en demasía, ¿sale? Miren, los principios que rigen a Uniminuto. Estos principios los debemos tatuar en el corazón. No solo por Uniminuto, por la vida. Una persona humanista cristiana es la que respeta a todo ser humano porque la considera con dignidad y la considera como hijo de Dios. Una persona con ética, coherencia entre lo que decimos, hacemos, pensamos y sentimos. Espíritu de servicio, generosidad de dar, desgastarnos, excelencia humana, lo que hablábamos ahorita, y ahí vemos los demás principios que podemos desarrollar. Vamos a terminar, si les parece, nos ponemos de pie un momentico y hacemos la oración con la que siempre iniciamos cualquier evento. Solo insisto, respetando a quien sea de otra experiencia espiritual, no olvidemos que Dios siempre nos acompaña a todos. Y si hay alguien que no cree en Dios, bienvenido, que nadie está obligado a creer en Dios tampoco. ¿Qué tal si cerramos un momento los ojos y le pedimos al buen Dios que desde esa experiencia que usted hace del amor de Dios le bendiga y acompañe? Señor, en esta mañana te damos gracias por la vida, te agradecemos por tantas formas de existencia en el universo, no solo en la tierra. Gracias por la ración de oxígeno que tomo para que mis células se mantengan vivas. Gracias por la porción de agua y de alimentos que llega a mi mesa. Gracias por las habilidades, talentos, competencias, destrezas que me has dado para mantenerme en el medio en el que trabajo. Bendito sea, Señor, por mi voz. Es un instrumento poderoso para ayudar a otros. Te alabamos y te bendecimos por este día. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga y bienvenidos. Es importante conocer el lugar al cual llegamos, y el Padre lo hizo muy bien al describirnos las raíces y el nacimiento de la corporación universitaria en Nicaragua. Cuando nosotros conocemos el lugar al que llegamos y cuando nosotros conocemos lo que vamos a emprender y lo que vamos a hacer, se genera algo que se llama sentido de pertenencia. Y es fundamental en la vida tener este sentido de pertenencia por las personas, por las cosas, por los lugares. Y esto nos va a permitir tener una motivación, ¿sí? Esto nos va a permitir avanzar a pesar de las dificultades y los esfuerzos. Y es por eso que en este momento quiero darle paso a la doctora Marta Lucía Rocha Padilla, coordinadora del área de bienestar institucional y pastoral, quien nos va a contar de algunos aspectos generales que van aparte de la academia. Si ustedes llegan a un lugar donde el discurso inicial es academia, pero adicionalmente viene algo que es transversal y es todo el fortalecimiento del ser que es necesario en la vida de cada uno de nosotros. Doctora Marta, bienvenida. Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Un poquito ansiosos? ¿Súper? Ah, bueno. Tenemos estudiantes del municipio de Guamo. ¡Qué bien! De Saldaña. Purificación. Ausencia por mi pueblo. Yo soy de Purificación. De Mérida. ¡Qué bien! Alvarado, Rovira, Venadillo, y pues de la red, bueno, de todos los municipios, muchísimas gracias a ustedes. Con el perdón de ustedes, me voy a quitar el tapabocas y conservo la distancia. Bueno, para nosotros pues es un orgullo contar con un grupo selecto como ustedes, como lo decía el padre Oscar inicialmente. Bienvenidos a la universidad, gracias por elegir a Uniminuto
para su formación profesional. De verdad que es muy enriquecedor contar con personas con ustedes que ya cuentan con una gran experiencia y que seguramente nos van a enseñar a nosotros muchísimas cosas y pues van a aprender de nosotros otros. Bueno, ya vieron con el padre Oscar, parte de la identidad misional. Lamentablemente el tiempo es muy corto porque, como les decía Camila, van a tener hoy un acercamiento ya con las aulas virtuales, que es una herramienta fundamental que ustedes van a tener para su formación académica. Entonces, pues no tenemos mucho tiempo porque queremos que aprovechen más este espacio. Les voy a contar así muy rápidamente de esta vicerrectoría, un minuto llega Ibagué. En el 2011 abren el semestre con 192 estudiantes de pregrado y actualmente contamos cerca de 7.000 estudiantes del 2011 a hoy. Ya hemos graduado entre 2.000 y 2.500 estudiantes de programas de pregrado. Contamos, esta es una vicerrectoría, la cual cuenta con estudiantes en diferentes municipios. Tenemos estudiantes en Lérida, tenemos estudiantes en Mariquita, en Líbano, en Fresno, en Dorada y en Puerto Boyacá. Entonces, nuestros programas llegan hasta estos estudiantes. La idea es que Uniminuto llega a aquellos lugares más alejados para formar a nuestros estudiantes académicamente. ¿Quién es nuestra vicerrectoría? Bueno, a nivel nacional, el rector de la universidad es el padre Harold Castilla de Vos, y en nuestra vicerrectoría es la doctora María Isabel Peña Garzón. Ella es nuestra vicerrectora para toda la vicerrectoría. Y ustedes van a estar adscritos al programa de comunicación social, que nuestro coordinador es Leonardo, quien los saluda ahorita y que más adelante pues van a tener mucho acercamiento con él. Y en esa coordinación pues van a estar todos los profesores que van a hacer ese acompañamiento en su proceso de formación. Ahorita después terminan conmigo, luego pasamos a sala de sistemas. Una vez que terminemos el proceso en sala de sistemas va a haber un refrigerio y luego pasan a unos salones donde van a estar con algunos de los profesores que ustedes van a hacer su proceso. Y luego van a contestar, creo que como una financiera, administrativa, y está la unidad de bienestar institucional, que es la que direcciono yo. Yo vengo trabajando con Uniminuto desde el 2010 y 2011 en la sede de Lérida, y del 2012 a la fecha en esta acá en Ibagué, en la misma coordinación de bienestar. ¿Qué hace bienestar para ustedes? Que es importante que tengan también ese conocimiento. Bienestar cuenta con 7 componentes. Ustedes dirán, bueno, pero nosotros ¿cómo vamos a hacer? Ya tenemos las estrategias para llegar hasta ustedes. Y Camila les decía, no vienen solo a recibir su formación académica, sino que también nosotros contribuimos a esa formación integral de ustedes. Y es importante también que el bienestar no es exclusivamente para ustedes como estudiantes, sino también para sus familias. El bienestar está extendido para compartirlo con las familias de ustedes. Entonces, los componentes del bienestar son pastoral, que fue el que ya vieron ahorita con el padre Oscar. El padre Oscar viene trabajando con nosotros hace más de 5 años y él hace toda la parte sacramental. Entonces, aquí se celebran los bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, matrimonios. Hay unos grupos de pastoral, hay unos retiros espirituales, hay todo el tema de identidad misional. Con el padre Oscar trabaja un auxiliar, que es Jefferson. Y también hacen una actividad muy constante que es la visita por las aulas virtuales donde hacen el minuto de Dios. Seguramente alguno de ustedes tiene una necesidad muy sentida, hablan con el padre y el padre pues ora por esta necesidad junto con ustedes. Si alguno tiene un familiar en el hospital, en alguna clínica, hablan con el padre y pues el padre hace el acompañamiento pertinente. Yo hoy les voy a hablar cosas muy generales por el tiempo, porque realmente son muchas las actividades, eventos y servicios que tenemos para los estudiantes. Hay otro componente que es el de salud, el área de salud. Tenemos a un enfermero, Sergio está por acá, quiero que conozcan a Sergio. Sergio también ingresa a las aulas, hace las pausas activas. Sergio es nuestro enfermero, seguramente ya para el próximo semestre vamos a tener más enfermeros, porque la idea pues es poder cubrir a todos nuestros estudiantes.
como estudiantes tienen una póliza estudiantil la cual les cubre cualquier accidente dentro o fuera de la universidad las 24 horas del día. Si de pronto el estudiante fallece, pues por alguna circunstancia, la póliza cubre un porcentaje a sus familiares, los cuales nosotros pues de inmediato entramos en contacto con la familia para hacer todo lo que se requiere. Entonces Sergio es nuestro enfermero que en cualquier momento los va a visitar también. Está el componente de desarrollo humano. En desarrollo humano me acompaña una psicóloga que es Lady Ginette. Seguramente va a tener mucho acercamiento con ustedes también, porque allí se trabajan unos talleres que contribuyen a esa formación integral de ustedes. Ella es psicóloga, Lady Ginette, y trabaja en talleres como comunicación asertiva, talleres de resolución de conflicto, y hay un taller muy importante que es el de normas APA. Quizás algunos de ustedes las manejan, quizás algunos no las manejan también, pero los profesores sí van a exigir los trabajos en normas APA. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo hago? No se me asusten, de verdad que no se me asusten, porque para eso estamos nosotros, para mirar. Y asesoría psicológica. Mire, el mito de hacer ir al psicólogo, eso ya lo tenemos que quitar totalmente. Entonces con Ginette también hacemos el tema de asesoría psicológica, y la asesoría psicológica es para ustedes, para su esposa, para su esposo, para su hijo, porque resulta que en su formación académica necesitamos ese apoyo familiar, esa red familiar, y en algunos momentos es un poco débil en los estudiantes y esto afecta su formación académica. Entonces con Lady Ginette hacemos ese acompañamiento psicológico, y no solo individual, sino también lo hacemos de forma grupal. Quizás algún grupo de estudiantes requiere esa asesoría, algún taller. Es para darse, bueno, ustedes son periodistas, realmente ya han vencido mucho el temor de pararse a hablar en público, y es algo que también trabajamos en este componente. Gracias, Ginette. Bueno, está el componente de deporte. En deporte tenemos una profesional, es la profesora Vicky Villa. Con Vicky se trabajan todas las disciplinas de sala, voleibol, basquetbol y también se trabajan algunas actividades recreativas como caminatas ecológicas, ciclopaseos. Todo esto es coordinado con la vicerrectora, con la coordinadora administrativa y financiera, y con todas las unidades que les corresponden, pues para que todas las actividades salgan de buen término. Un instituto a nivel nacional cada 2 años hace un encuentro deportivo donde reúne alrededor de 500 a 1000 estudiantes en las diferentes sedes del país. Por lo general siempre hemos participado. Y pues la idea es que si alguno de los que está aquí presentes quiere o tiene esas habilidades, unirse a los grupos, lo pueden hacer. Ubican a la profesora Vicky para iniciar su proceso de formación. Gracias, profe Vicky. Tenemos el otro componente, es el de cultura. En cultura tenemos 2 profesionales. Daniela es una niña que trabaja todo el tema de teatro, de expresión corporal. Y está el profesor Luis Bedoya, Luis Felipe Bedoya, quien maneja el tema de música, el tema de percusión, bueno, todo el tema que tiene que ver con música, y el grupo de danzas. Uniminuto también cada 2 años hace un encuentro de cultura, donde al igual que el de deportivo, reúne estudiantes a nivel nacional. Felipe, el tema de cultura está ubicado en la sede quinta, que creo que ustedes van a recibir su formación integral allí en la sede quinta. Entonces ahí está el salón de cultura, se pueden contactar con Felipe para coordinar los horarios de los ensayos y todo lo que tiene que ver con el área de cultura. Esto no tiene ningún costo. Yo quiero aprender a tocar guitarra, yo quiero estar en el grupo de danza, yo quiero estar en el coro de la universidad. No tienen que pagar nada, simplemente se acercan y se identifican con Felipe, y pues ahí coordinan todos los horarios. Está el componente de promoción socioeconómica. En promoción socioeconómica está Edgar Giovanni. Edgar Giovanni, trabajamos todo el tema de ayudas socioeconómicas para nuestros estudiantes, las becas y lo que son becas matrículas de honor. ¿Qué es la beca matrícula de honor? Eso no lo dice Giovanni, ni lo dice Marta, ni la dice la vicerrectora, lo dice el sistema. Es el estudiante
que a partir del tercer semestre obtenga el promedio más alto. Entonces, ese estudiante obtiene matrícula de honor y para el siguiente semestre el estudiante no tiene que pagar nada, porque obtuvo matrícula de honor y pues es un orgullo, sale por las redes de la universidad la fotografía y pues qué mejor para sus familias también que se sientan tan orgullosos que fueron merecedores de esa matrícula de honor. Y los auxilios socioeconómicos son unos auxilios que se gestionan para los estudiantes que quedaron sin empleo, para los estudiantes que obtienen un buen promedio académico, que están en estrato 0, 1 o 2 y que tienen una necesidad muy sentida. Esos estudiantes se postulan en ese componente, se llevan a un comité y se evalúa para darles un auxilio económico también. Entonces Giovanni también pues va a tener acercamiento con ustedes, se dedican talleres de cultura del ahorro, se les hace una feria donde se invitan entidades que también puedan facilitar créditos a nuestros estudiantes pues para poder ellos continuar con sus semestres. Y está el componente de acompañamiento y permanencia. Mi componente de acompañamiento y permanencia es Camila, quien está direccionando este componente, que como su nombre lo dice, acompaña al estudiante en su formación académica hasta llegar a la graduación oportuna. Nosotros somos quienes en este componente organiza la inducción, la bienvenida a ustedes junto con el coordinador del programa. Ellos son los que ahorita los van a llevar a sala de sistemas, les van a explicar el sistema. Ustedes todos manejan redes sociales, pero no conocen la plataforma de la universidad como tal. Entonces, ahorita deben estar muy juiciosos, yo sé que son juiciosos, pero tomando nota dónde ustedes, cómo van a subir los trabajos, cuál es su plataforma, van a conocer su correo institucional, el cambio de clave, dónde participo en un foro, cuándo debo subir los trabajos, todo lo que ustedes van a utilizar en las plataformas lo van a ver ahorita. Este componente también se encarga, hay unos profesores consejeros que son del programa que están ahí muy pendientes de ustedes, de nuestros estudiantes, y les hacemos ese seguimiento. El estudiante que dice, no, yo no, matemáticas es lo más, es el coco para mí, yo no quiero ver matemáticas porque a mí ya se me olvidó todo el tema de matemáticas, yo mejor me voy de la universidad. Nos ubican a nosotros, ubican a su docente consejero, porque tenemos unos profesores con unas horas asignadas para esos refuerzos académicos. Entonces, no tienen que pagar nada. Mira, acá hemos encontrado algunos estudiantes que dicen, no, yo pagué 100, 150, 200 mil pesos a un profesor para que me explicara este tema, porque no entendíamos, no lo tienen que hacer. Esa plática la pueden ahorrar para otra necesidad que tengan, porque nosotros tenemos estudiantes para apoyarlos a ustedes. Hacemos el seguimiento académico. ¿Cuál es ese seguimiento académico? El estudiante que quizás no ha entrado al aula, el estudiante que va perdiendo una materia, lo llamamos, y para averiguar qué es lo que le está pasando. Hemos identificado en este seguimiento estudiantes que tienen dificultades de salud, estudiantes que no tienen internet, estudiantes que no tienen quizás la herramienta necesaria, y pues nosotros ahí empezamos a mirar con la vicerrectora cómo apoyamos a estos estudiantes con el fin de que terminen su graduación, su formación académica. Entonces hacemos todo ese seguimiento y al final nosotros terminamos organizando la ceremonia de grado. Entonces en unos años quisiera verlos a todos así muy juiciosos, pero para ese día no van a estar tan juiciosos, tan calladitos, sino que siempre pasa, ya están todos animosos, están con sus amigos, están quizás molestos en la noche del brindis, porque nosotros somos también quienes organizamos la ceremonia de grados. Ya la próxima semana tenemos grados para nuestros estudiantes de pregrado, vamos a graduar 620 estudiantes acá en Ibagué, y resulta que ya están, los chicos se molestan porque no entro a mi familiar, porque no traigo a mi papá, porque no traigo a mi mamá, entonces esa noche ya no van a estar tan calladitos como están ustedes hoy. Espero vernos, espero que ese sueño, ese proyecto de vida que traen hoy, que lo puedan hacer realidad, y lo que más espero es que nosotros como institución, como bienestar, les podamos apoyar. Que nos busquen a nosotros, que nos cuenten, que nos digan a tiempo, porque muchas veces hemos identificado estudiantes que nos dicen, no, es que el profesor no le entendimos nada, ese profesor, pero resulta que nos dicen ya a última hora. Entonces, si nos dicen a tiempo, nosotros podemos actuar y les podemos apoyar. Profes que voy perdiendo matemáticas en la última semana.
Si nos dicen profesor, es que la verdad, yo casi no entiendo el profesor, yo necesito una asesoría individual, lo vamos a hacer. A veces a uno le da miedo, le da pena preguntar, porque quizás me equivoco, o los compañeros que van a decir, no se queden con esas dudas. Entonces, bienvenidos a gozarse la universidad, déjenos bien presentes. Mi nombre es Marta Lucía Rocha, soy la coordinadora de bienestar y está todo este equipo para apoyar. Y no solo el equipo de bienestar, está academia, está proyección social, investigación, ya toda la gente que vamos, que ustedes van a encontrar en su proceso de formación. Bueno, hasta aquí es mi intervención. Ahorita le voy a dar paso a Camila, a Giovanni y a Sergio, quienes los van a llevar a sala de sistemas para recibir el proceso que les digo de IPB, Introducción a las Plataformas Virtuales. Entonces quiero, de manera muy organizada, recuerden los protocolos de bioseguridad, su tapabocas y el distanciamiento. Los primeros 25 personas se van con 23 personas van con Giovanni. Entonces, si quiere, vamos saliendo por esta fila. Los de atrás, si quiere, van saliendo. Giovanni también. Bueno, nuevamente buenos días a todos. Muchas gracias por estar hoy acá con mi voto. Primero que todo, ahora vamos a formar, empezar a hacer la inducción, la capacitación sobre el manejo de las plataformas. Un minuto, que es aulas un minuto, Génesis, el correo institucional, ¿sí? Acabamos a trabajar en esta mañana todo lo que tiene que ver con sus actividades, sus trabajos, ¿listo? Recuerda que la modalidad de estudio, permítame un momento. Bueno, vamos a ingresar al escritorio del computador. El computador le va a decir que ingresa una contraseña. La contraseña la encuentra acá en la parte arriba en un sticker. En la parte superior hay un sticker, dice contraseña. Entonces, esa es la que ustedes van a colocar ahí para poder ingresar al escritorio del computador. Estamos haciendo el primer proceso, vamos a ingresar al equipo. Thank you.
soy del componente de otros de la unidad de bienestar institucional y pastoral. En todas las universidades hay una unidad de bienestar que les ofrece servicios de bienestar. Entonces, hoy mi tarea es venir a darles una pequeña oración que indiscutiblemente sean de cualquier raza, religión, protestante, ateo, lo que sea. No. Siempre hacemos eso. Mi nombre es Claudia Guarda. Para revisar las carteras que reposan acá, para que
decirles que primero, ustedes no son jóvenes adolescentes que una vez a dónde van, y ustedes van a dar un que estar a su vida, que es enojar, sí, y que creo que eso es un gran ingrediente para el tema de la responsabilidad que ustedes tienen para terminar este proceso. Decirles también que soy muy objetivo, el hecho de que el gobierno de Pakistán subsidie sus carreras no significa ningún tipo de discriminación política, porque ya sea aquí, porque no tendría que ser un propio no, sino con capacidad pública y abierta. Y lo segundo es que no hay censura, el hecho de que ustedes subsidien, con la gobernación de subsidio, no significa que de manera ustedes tengan, no tengan que aportar la domina de la gobernación, de la casa, o de ejercicio periodístico. Pero también deja claro eso. Decirles también que esto va de la mano con todo lo que venimos trabajando en educación en el departamento del Tolima. Hoy somos el único departamento de Colombia que tenemos transición educativa de Estados Unidos hasta 2023, cerca de 28.000 estudiantes gratuitamente estudiantes de la Universidad de Tolima en 5 observatorios por valor de 30.000 millones de pesos al año, y que a través de ordenanza en la Asamblea del Departamento vamos a establecer la política pública de educación para dejar amarrado que los próximos gobiernos, gobernador o gobernadora, tenga la obligación de seguir subsidiando a los más vulnerables del departamento con la posibilidad de su opción de ser profesional. Entonces, creo que es importante, tampoco una convocatoria rápidamente para vincular a 400 hombres y mujeres como patrulleros de la policía, van a ser financiados por el gobierno departamental, pero también tomamos la decisión que en 2022 y 2023 vamos a sostener los 400. Que ya no estarán en el problema, pero accederán a la convocatoria, pero tendrán que ser distribuidos a otros departamentos, pero que estamos terminando un proyecto de vida a 1.200 personas y 1.200 familias en el Tolima. Entonces, era eso, aprovechando el básico. Si se graduó en 2022, los que hay gradúen, yo les garantizo la especialización acá en 2023 de primer periodo. Es una bonita opción de que ustedes realmente tengan su formación profesional. Yo les decía, una cosa es la parte empírica, pero también uno requiere unos elementos, una estructura académica, filosófica, científica, para soportar todos los procesos que tienen que ver con la consultación. Vamos a tener un ejemplo muy claro, y es el uso de las fuentes y la confrontación de las fuentes que sucede aquí en los grandes periodos, que en el día y toda parte pasa, que coge la noticia y la saca de una fuente, pero nunca consulta la otra fuente. Entonces, debe ver la cara de la moneda para los carros, que es un tema que es fundamental en la formación y en la oficina de un ejercicio de periodismo. Yo como comunicador lo aprendí. Entonces, tema de hecho, que uno lo aprende aquí en la calle, porque uno se vuelve esta noticia y entonces quiero que la falta de la acá, porque nunca voy a preguntarle al señor qué opina, qué dice que es afectada. Y eso también requiere mucho en temas de educación. Yo les pongo un ejemplo acá que no he hecho ninguna de las otras. Cuando tuvimos la pandemia y cuando yo hice el contrato para votar desde la comunicación del departamento y que era el cuerpo de los cargos que tienen que tener unidad, pues yo fui a Liga Nacional, con Procuraduría, Fiscalía y todo, y la verdad la práctica era corrupto. Pues en serio, ahorita con la Fiscalía, porque supera la reserva de investigación, y en 1967 va a tener un gobernador, hizo todo perfecto. Yo divinamente podía mandar a la residente divinamente. No debe ser, porque es un estilo, pero eso significa la objetividad que debo tener, que los medios son los medios para jugar a nadie y no es para comunicar, pero lo más importante es que los medios de comunicación y más de los que estamos en la ley son instrumentos de formación y de enseñanza y capacitación para la sociedad. Entonces, mis queridos amigos y mis queridas amigas, adelante y espero que aprovechen al máximo esta posibilidad de profesional. ¿Listo? Nosotros contamos con otros servicios, además de la docencia, que es la investigación científica. Tenemos un grupo de investigación, tenemos un centro de estudios y consultoría, tenemos un centro de competencias en el laboratorio. Una de nuestras nuestros acuerdos es que ustedes son estudiantes virtuales, porque la mayoría no puede ir a la que ya no está obligando desde acá. Pero como nuestra modalidad de distancia tradicional, tenemos un laboratorio de estudio, la idea es que con sus docentes, ustedes van a ver que en el primer semestre ustedes van a formar, ya van a formar fotografía, y ese curso es práctico. Entonces, la idea es que
una vez al mes, una sola vez al mes, ustedes deberán venir a hacer prácticas de terapia en el laboratorio de médico. Bueno, yo les dije hoy, como buen papá vendré cada semestre a mirar, espero cero deserción. Y como buen papá, espero que en el 2022, cuando terminen sus materias, algunos ya tengan su trabajo de grado y yo poder desde la gobernación del departamento financiar una especialización y dejarlos profesionales especializados. Entonces ya depende de ustedes. La idea es continuar con el programa, la idea es que ustedes que no están en este momento con nosotros, que vengan a la Universidad Minuto de Dios, que aprovechen estos espacios,
que la universidad les brinda a ustedes para poderse formar. Es un triunfo para ustedes y para sus familias y, por qué no, para nuestro municipio y para el departamento. Agua pura, saludable y ozonizada en su hogar o empresa para beber y desinfectar sus frutas, verduras, carnes, pescados y otros utensilios para sus alimentos y muchos usos más. Que no falte su purificador de agua de ozono y todos nuestros productos le brindamos salud y bienestar en Agua Viva O3. Visita nuestro portal o llama al 310-7794-613. Megatec, servicios informáticos, mantenimiento preventivo y correctivo de computadores de mesa, portátiles y todo tipo de impresoras, venta de equipos, repuestos, suministros y accesorios, venta de instalación y reparación de circuito cerrado de televisión, desarrollo de páginas web y posicionamiento en los buscadores principales, recarga de tinta y toner, consultoría informática, recuperación de información. Contáctanos 313-368-0209, Prados del Norte, en Ibagué, Tolima, local 101. Soporte @serviciosmegatec.com, serviciosmegatec.com. Síguenos en Facebook e Instagram, store.megatec. Recibimos todas las tarjetas.